Bienvenidos a otro vídeo más de exploración urbana. Hoy va a ser un vídeo un tanto distinto porque estamos en un paraje natural. Es más una ruta para hacerla en familia. Todo este paraje se llama Clos del Galvain y lo que pretendo es llegar hasta una especie de fortaleza e intentar entrar para poner la parte de urbex. Aún así, bueno, ya estoy escuchando unos pájaros distintos. Os mostraré a ver si encontramos la fauna protegida que hay aquí, que son entre aves, sapos, reptiles, hay de todo, hay un poquito de todo. Así que os mostraré un poquito la ruta y después el búnker y las torretas. Esta señal nos muestra que aquí debe de haber una torreta, de una de las torretas de vigilancia de la fortaleza. Y un mirador también, mira, una de las torretas de vigilancia de la zona. Esto eran torretas para protegerse durante la guerra civil española, se crearon para eso, pero no entró en guerra, no llegó a entrar en ningún tipo de guerra ni demás. Mira qué chula. A ver si encontramos alguna entrada. Ahí hay un montón de habitaciones para los soldados. Como veis, tiene este color tipo tierra, porque precisamente para camuflarlo entre el paisaje, porque esto es bastante, son como arenales, es bastante, y así los aviones y demás no los veían. Estas serían las trincheras. Lo que ha encontrado mi compañero son las trincheras y de aquí pasaban los soldados de una parte de las torretas a otra. Porque supongo que más para allí hay otras torretas, como parecidas a las que acabamos de ver. Ahí tenemos que ir. Allí tenemos que ir. Eso de allí. Esa fortaleza sí que es grande. Aquí vemos otra de las trincheras, que esos agujeritos también podían meter el arma y cuando alguien pasaba de camino, fusilarle los agujeritos. Pero mira lo que estoy viendo, además de la trinchera, mira el pedazo de lagarto. Ahora sí que se ha ido. ¿Ves los agujeritos? Esta tenía una entrada aquí, mira. Esta entrada era hacia abajo. Lo que pasa es que también está cerrada. Ahí está. Eso tenía unas escaleritas hacia abajo en esta torre. Era por aquí, ¿no, Johnny? Sigue el camino, sí. Sí. ¡Hostia! Ha salido algo de ahí. Cuidado, Johnny, cuidado. Vale, el camino aquí no es. Pero Johnny, yo creo que antes de esto hay que... No, hay que intentarlo, hay que bordearlo de alguna forma, ¿eh? ¿Por dónde? Vale, chicos, pues como al final, muy a mi pesar, no conseguí acceder a la fortaleza principal del Clos del Galvain porque estaba rodeada toda por lago y al final, mira que estuve horas y horas intentando descubrir el camino para llegar y hasta que no baje el nivel del agua no podemos volver allí. He decidido juntar el vídeo con este que yo creo que os va a gustar también, que vamos a investigar un yacimiento íbero que lamentablemente está abandonado por el ayuntamiento y no solo es que está abandonado, sino que tiene un proyecto para construir edificios cargándose parte del asentamiento. Dicen que sí, que van a proteger algunos trozos, como algún horno y demás. Ahora veremos los hornos de cerámica, que están muy chulos. Van a conservar algún horno, pero aquí quieren hacer varias urbanizaciones, me parece que son. Así que vamos a ver, antes de que cierren esto y lo destruyan, vamos a ver lo poco que queda. Vamos para allá. Vale, chicos, pues aquí tenemos el primer horno. Ostras, está muy chulo, ¿eh? Es bastante grande. Vale, chicos, pues esto sería uno de los hornos que se dedicaban a la alfarería, la construcción de la cerámica y demás. Este tipo de hornos, lo que pasa es que no puedo acceder porque han tapado la zona de la puerta. Se ve que era bastante profundo y demás. Sí que veo que hay una chapita arriba, que no creo que se pueda mover y además me ve muchísima gente si me subo. Tampoco es plan de llamar la atención. Pero hay una chapita que taparía lo que es la chimenea. Estos hornos se dividían en dos y en una zona estaría, digamos, la leña o lo que usaran para hacer combustión y en la otra los recursos que necesitaran para hacer cerámica. Sobre todo la cerámica.
vamos a ir a otro que está allí. Que ese es más pequeñito o se conserva peor. Y sí que le veo entrada. A ver si podemos grabar un poquito de interior. Vale, como os decía, mira, justo era como los he explicado antes. Aquí vemos claramente las dos aperturas del horno. Recuerdo que esto tiene unos más de 2000 años, entre 2500 años tendrá, o algo así, que esto era un poblado íbero, por lo tanto tiene unos 2500 años y aún se conserva. Aquí es donde meterían el material, digamos, la leña y demás para la combustión, y aquí ya todo lo necesario para la fabricación, en este de aquí. Vaya pasada. Vaya pasada. Aquí se ha caído la mitad del horno, pero por lo menos podemos verlo por el interior. Un poquito. Y eso sería parte de la salida de humos. De, digamos, la chimenea. Y ahí. Está chulo. Aquí vemos la forma de piedra. A ver. Aquí vemos toda la forma de piedra redondeada, que haría el mismo tipo de cúpula que el que acabamos de ver antes. Todo construido de piedra, adobe y barro. Aquí vemos, bueno, está tapado, pero vemos lo que podría ser un pozo. Me inclino más a que esto fuera un pozo. No veas. Estas piedras que vemos aquí son posiblemente de parte del asentamiento. Bueno, posiblemente no, seguro. Fijaos en esta, que tiene hasta una muesca, que puede haber ido colocado ahí algo, de algún tipo de maquinaria antigua. Sí, una polea o quizás. Bueno, aquí tenemos a Chris, que no lo presento hasta ahora. Creo que son parte, pero pueden ser parte del camino o algo, ¿no? O de la muralla, más que otra cosa, de los muros. Hay un montón de piedras. Las han transportado aquí en palés, los han puesto en palés. En el momento en el que investigaron todo esto, los arqueólogos. Vale, y fijaos en esto, chicos. He encontrado trozos de arcilla, posiblemente algún botijo o algo de la época. Mira qué chulo. No sé si se ve bien, pero hay un montón de trozos de estos. Mira, otro más. Ahí está. Vale, chicos, pues ya veo el poblado, lo que sería el poblado íbero. De aquí se llamaban íberos porque residían cerca de la zona de Levante, cerca de la playa. Y los llamaban íberos por a los que vivían muy cerca, todo el litoral, todo el litoral del Mediterráneo. Y esto es lo que queda de uno de los asentamientos del poblado. Ahora, mira, ahí ya veo las formaciones en cuadrado de las casas. Vamos a ver unas cuantas. Os iré pasando imágenes de cómo iban vestidos, de algunas armas que llevaban y demás. Para que os hagáis un poquito con la idea de la época que era. Mirad, como... Bueno, insisto en que esto está muy mal conservado, como lo veis. Y además, esta parte creo, según Chris... Bueno, sería la zona que quieren conservar, digamos. Digamos que hay como varias parcelas y de ellas van a ser urbanizaciones y otras son para zonas verdes y público. Supongo que esto en teoría estaría dentro de la parte pública para intentar conservar algo. Esperemos que al menos el ayuntamiento tenga un poquito de cabeza y no construya sobre lo que fue el poblado este. Aquí lo vemos. Veo casas muy pequeñas, o bien las habitaciones de la casa, o vete a ver. Pero sí que veo, se distingue claramente los cuadrados. Son los cuadrados de las parcelas. Otro aquí, otro allí, más allí. Bueno, ese en vez de cuadrado, ese tiene otra forma.
te hace como esquina. Además de este poblado, cerca de aquí, a ver si consigo dar con el cuadrado que es una casa bastante más grande. Fue una casa bastante más grande de algún tipo de gerente, como si fuera un alcalde, algo así. Bueno, chicos, y con alerta naranja, nosotros paseando por aquí, enseñándoos el poblado íbero. ¿Qué os parece? Estoy caleico ya. Probablemente estemos encima. Lo que pasa es que el terreno está tan destruido que no encuentro el cuadrado. Vale, chicos, el tercer horno. Que este, si no han tapado, tiene que ser bastante profundo. Ya me está cayendo una. Pero lo que me he fijado es que mirad la especie de salidita que tiene aquí. Si alguien lo sabe, que me ponga lo que es, porque claro, yo voy un poquito perdido. Pero está muy chulo. Este redondel que hicieron de piedra. Y esto es tela. Aquí tenemos la entradita. Voy a intentar ir desde otro lado. Vale, fijaos. Fijaos cómo sería, parece un iglú. Pero estos son más pequeñitos que el que hemos visto antes, ¿eh? Yo creo que me da la impresión de que pueden ser más pequeñitos. Que me está cayendo una. Coño, qué susto. Una araña. Mirad la entrada. ¿Veis? El compartimiento dividido en dos. No sé si se ve mucho. Qué pasada. Qué pasada. Y allí es donde estaría la cerámica. Todo hecho de adobe y demás. Y esto que aguante 2500 años, pues ya me contaréis. Vemos el típico camino romano, construido por iberoromanos. Vemos la baldosa claramente sin tratar, de piedra ahí puesta. Bueno, pues aquí tenemos como un sistema de alcantarillado, digamos, o la tapa. Antes de que pongan en la carretera en esta zona, porque tenemos que los dos laterales tenemos las aceras. Y bueno. Claro, aquí, como dice mi compañero, que justo tenemos el alumbrado y la zona de las dos aceras, la acera, la otra acera y lo alcantarillado que estaría debajo de la carretera, que harían por aquí. Además, si vemos el desnivel, ya podemos imaginarnos que aquí es donde quieren edificar, por lo tanto se van a cargar un par de hornos y seguramente la balsa, que esa es una de las balsas, que por eso se llama este yacimiento así. Yo imagino que necesitaban mucha agua para el proceso de la fabricación de la cerámica, a lo mejor para mezclarla con el barro y demás, o para construir a lo mejor las edificaciones, los hornos y todo esto. Por lo tanto, esta zona tenía muchas balsas como esta. Se conservan, según he visto por aquí, unas 3 o 4. 3 o 4 balsas de este tipo. Aquí vemos lo que sería parte de una de las rotondas. Ahora mismo cubierta por matorrales. Pero esto sería una de las rotondas de la carretera. Y como comenta mi compañero, es un proyecto urbanístico de hace más de 20 o 30 años. 30 años que se acaba de reactivar y creo que hay un plazo de un mes o algo así para reclamar que no vuelvan a construir aquí en esta zona. Pero vamos, que tiene mala pinta. Vale, chicos, pues con esto nos despedimos. Era, aparte de enseñar algo que es posible que ya no exista en unos años, era un poco reivindicar el tema de cómo trata el Ayuntamiento de Alicante todas estas cosas, porque es que está casi todo abandonado. Y pues, cuando podría ser un sitio turístico de aprendizaje, con poner unos cartelitos de información y demás, se podría aprender mucho de nuestras culturas pasadas. Pero bueno, es lo que hay. No, parece que merece más la pena ganar un poquito de dinero. ¿Y algo más, Chris? Pues lo has dicho todo. Sí, ¿no? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like, suscribíos si no estáis y compartir, que ayuda muchísimo el canal. ¡Chao!